Continuamos. Me duele a mí. Vamos a bajar un poco el sonido del juego. Ah, sí. Vale. Aquí esto nada, porque ya me lo jodieron. Lo que puedo hacer, tal vez... Ah, es que esto aparte es una zona neutral. Lo que podría hacer sería intentar montarme aquí una base y pillarme estos dos nodos. Que parecen interesantes. Este flotaba. Sí. Vale. Pues voy a hacer eso. A ver si me llega la fuerza, que tampoco lo sé. Vale. Luego, estos estaban yendo al sitio que me quitaron. Por una ruta muy extraña. Y este, un poco lo mismo. Pillamos cosmeta. Ah, esto es algo especial. Ah. Pues suena muy interesante, la verdad. Voy a pillarla. Vale. Y esto tiene algo de defensa y tal, vale. Filtro de investigación. A este que es el que peor me cae. Enemy operation detected. Vale, no me va a encontrar, perfecto. Aquí hubo una batalla. Ah, aquí estaba yo y me han ventilado, ¿qué pasó? No, no recuerdo nada de eso. No sé por qué me mandaron ese aviso. Vale, muy defendido no está. Production ready. Mira esto, que tiene ya esto a tope. Vale. Debería montar más. Bueno, 5 tornazos. Caray. Vale, entonces tenía que unificar. Tengo problemas que me faltan viviendas. Vale. Pero si por ejemplo consiguiese esta, tendría un poco resuelto el asunto. Lo que pasa es que no creo que pueda conquistar esto todavía. Vale, tiro esto por estar seguro de que no me entre. Production ready. Esto que siga como va. Production ready. Lo mismo.
Operations primed and ready. Cosas que preparar, pues los filtros de investigación clarísimamente. ¿Y en quién estoy infiltrado? Naranja o solo. Vale. Pues como el filtro de investigación ya se lo tengo tirado. Lo que pasa es que de energía voy bastante bien también. Vale, lo voy preparando igualmente. Y voy a preparar el robo de energía. Por si no es necesario. Vale. Happiness event in colony. Vale, perfecto. Y este que sigue ahí muy lento. Vale, creo que esta vez voy a intentar hacer alguna batalla manual. A ver si les puedo sacar más rendimiento. Y ahora que me sobran recursos, creo que voy a equipar este también. Está hecho un desastre. Vale. Esta me vale. ¿Por qué tienen tantísimas debilidades a todo? Ah, igual es que está embarcado. Sí, va a ser por eso. Embarcar. Vale. Entonces, este... La verdad es que tengo todos de muy poca potencia. Pues venga, le meto a este. Y luego algo de daño, que puede ser perfectamente este, para derretir armaduras. Lo que pasa es que así no tengo nada de stack, así que igual debería cambiar uno de estos. Y meterle esto, tal vez. Pero no tiene forma de ganar esencia ahora mismo. Ah, bueno, con la transferencia. Vale, me vale. Y tú ahí, a la vacía. A ti tenía que poner un par de plantitas más, pero bueno. Poco a poco. Vale, y tú querías ir ahí. Y... ah, perfecto. Ya está a negociar. 43, voy a tardar unos turnos todavía. Equipado, equipado, equipado. Vale. El unificador que me daba... recursos. Uy, esos 100 me venían muy bien, sí. Y esto también está muy bien. Enemy operation detected. No esperaba menos. Tregua. Sí. Quiero pacificar, como iba diciendo. Lo que pasa es que son ellos los que me jodieron esto.
Ah, tenía que ser en la de tregua. Vale, ahí lo hice mal. Voy a cargar partida. Nah, ya lo hice la vez pasada y es un poco feo. Uf. Bueno, me queda muy lejos. Pero si pillo este otro de aquí, Many syndicate houses debería have, for contarme igual. countless generations, hidden our ties to the Herators and their Eztec. But it was our progenitors that were the first High Lords, converting thousands to faithful service, hunting heretics and revitalizing the communities of congregants. Now that the Herators return, we are ready to enhance the technology and. Vale. You can't forge. Entonces, como eso ya está, voy a dar apoyo por aquí. Y tú, ahora mismo ya no me pintas nada. Yo qué sé, vente a explorar aquí abajo. Si no, también me puedo montar alguna base por aquí. Intentar pillar esto. Que eso me requeriría, pues por ejemplo, fundar aquí. Y eso a su vez me requeriría tener otra colonizadora. Vale, vamos a hacerlo. Y esto es el arboleda de cepas. Era este, vale, ahí quería meter. Sabía que lo tenía pendiente. Quería meter esto. Mira, tengo dinero. Fuera. Colonizadora aquí arriba. Vale. Esta que iba a volver con esta. Y tú ibas a hablar y fundar. Y estos. Ah, no tengo suficiente. Vale, pues mientras espero tener suficiente, como haces también falta arriba, voy a atacar a estos. Ah, me ayudan los de al lado. Vale, así no debería tener problema. Vale, perfecto. Qué chetada. Pero entonces están muy orientados a ser buenos. Me parece una locura. Vale, pues nada, quédate ahí otra vez. Estoy neutral con ese. Vale. Pues ese otro. Ah, se me adelantó. Vale. Se me adelantaron dos, de hecho. O sea que estoy a nada. Bueno. No te voy a hacer la pelota tampoco. Como mucho. Intentar que superes esto por no tenerse malos permanentemente, pero no es el momento. Production ready. Vale, y aquí esto ya está. Ok.
Interesante. Vale. Puedo aguantar con eso. Sí. Puedo aguantar con eso. Ahora me detectan más fácil. Vaya, vaya. Y vosotros estáis aquí, que es muy cerca de esto, pero ahora ahí tienen bastante más fuerza. Podría intentar tunearos un poco para que podáis pegar también, pero eso me salís muy caro. De hecho, ni siquiera os puse lo de detección. Vale. Esto está genial. Y vamos a ir así de momento, porque uno más no creo que pueda. Y ese uno más sería una encarnación. Ah, pues sí que me da. Vale, pues os pongo. Vale. Vale. Pues muy bien, estoy en guerra contigo. No me vengas a contar tus historias. Production ready. Vale. Esto es interesante también. Bueno, así. Production ready. Luego, tronos. Es bueno tener tronos. Así que sin más. Production ready. Vale, pero no teníamos. Ah, sí que tenemos para echar con estos, perfecto. Y ahora vuelvo para ahí. Luego, ¿tú estás vinculada a algo? No, ¿verdad? Vale, pues como vas a estar en Landsnat, te vinculo ahí. Landsnat. Ahora, el problema es que creo que no te puse ninguna habilidad de señor, ¿verdad? Vale. Sí que tiene una. Tiene que tener la de investigador. Aquí está. Ah, y estar en la colina me da cosmeta. Perfecto. Y luego este puede accionar otro. Vale. Pues si este lo agrando hacia abajo, este realmente podría pillar todo lo del norte. Y como este todavía no está para coger, voy a pillar este. Aumento de crecimiento.
Operations primed and ready. Pues... ah, me lo limpiaron estos. Por eso estaba como estaba. Vale. Me da igual. Sigo ahí, maravilloso, bien. Vamos a hacer la manual. O... bueno, claro, automático, y si pierdo algo, repito. Ya que se puede hacer eso. Vale, perfecto. Vale. ¿Y tienes esto entonces? Sí. Oh, oh, oh. Maravilloso. Y vosotros nada, porque tenéis todavía ese problemilla de ahí. Hay que esperar. Podréis ir a por esto mientras... sí. Ahora mismo no estoy para hacer misiones. No los afala, desde luego. Luego este. Vamos a ponerlo de energía. ¿Y esto? ¿Oh? No está mal. Defensa. Y lo dejamos así. Vale. Pasito. Esto habría que investigarlo dentro, ¿verdad? Sí. Bueno, primero voy a sentar la base y luego ya lo siguiente. Batalla arriesgada, vale. No fue muy arriesgada, la verdad. Y ahí abajo. Bueno, puedo ir primero a eso. Nada, primero abajo. Porque este... bueno, si este llega ya realmente... pero me ha costado eso. Nada, colorea directamente. Entonces sí, voy primero a esto y luego pillo esto y luego pillo esto. Vale, y vosotros 700 y pico. Bueno, algo podréis hacer. Luego esta se vuelve a la base, lo que me daría más cosmita en teoría. Me daría dos más de cosmeta. Vale. Y este que va a limpiar eso. Vale.
Batalla, batalla, batalla. Muy bien. Incoming communication. Vale. No entendí muy bien a qué te refieres, pero vale. Sin más. Sector annexed. Production ready. ¿Por qué me remarca ahora todo en rojo? Vale, brillaba en rojo, pero solo esta zona. Algún día entenderé qué le pasa a esto. Bueno, este otro también es... Es que es rarísimo. Operations primed and ready. Me estoy pasando. Me estoy pasando con esto. No tengo energía y sigo sacando cosas que no debería. No. Vale. Experience perfect illusions, free of nagging spouses and carnal limitations. Virtual entertainment will fit whatever twisted whims our citizens can conjure, but who am I to... One of the most surprising discoveries about reality is the discovery that our courageous choices, when pure and decent, matter probabilistically. Moral choices exert influence over chaos. To me, it proves there's purpose to our existence. Gillis Tarlox, Overseer. Incoming communication. A ver. Pues nada, una proclamación para que te calles. Vale. Estos son amigos. Perfecto. Y ahora pues tendré que hacer esto porque tengo mucho más movimiento. Incoming communication. Vale, contigo un poco más de lo mismo. No tengo mucho que hacer. Vale. Y ahora vosotros tenéis que hacer uno de estos. Trono no, porque ya no tengo suficientes soles para todos. Y son estandartes, no tienen torre. Vale. Y luego sí, bueno, es esto. Ah, y esto está muy bien también. Vale. Incoming communication. A ver. No sabéis qué hacer para dejarme sin influencia.
esta. Uso este. Este y este. Y luego vamos a mover estos. Así. Siete sectores de seis. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ah, sí que es el tema, que tengo de más en más. Vale. Entonces, lo que puedo hacer es independizar esto. Pero eso me cuesta dinero. Ah, vale, transferir. Pues intentaré transferirlo cuando se tenga más población. Y ya está. Así resuelvo ese tema. Lo que no sé es cómo llegué a tener uno de más. Ahí. Pero bueno. Operations primed and ready. Vale, infiltraciones tenía solo una, ¿no? Vale, esto lo puedo quitar ya. Y de hecho, infiltraciones ahora mismo tengo cero. Mínimos de influencia. No me es muy interesante, pero vale, te lo pillo. Nada, voy a probar a pillarme un poco más de recursos del imperio. No hay influencia. Vale, eso sí lo puedo hacer. Operations primed and ready. Entonces, me infiltro en esta, que es la que peor me cae. Y le tiro el sifón. Y le tiro también los filtros de investigación. Ahí estamos. Vale. Y ahora esta se mete al próximo turno. Muy bien. Me da igual. Vale, vale. Incoming communication. Vale, ahora puedo negociar una tregua contigo. Bien. Y este es el mío. ¡Wala! ¡Wala, wala, wala! De lo que tengo mucho es de cosmeta. Te puedo ofrecer 200 de cosmeta. A ver. Mm.
No, es que da igual lo que le dé, no la va a valer. Y si le pongo una ciudad, aceptaría. Pero es un cambio complicado. ¿Cuál es la última que hice? Esta. Claro, y esa no me la valga nada. Nada, mira, nos pegamos y punto. Ya está. Production ready. Vale, vosotros seguid ahí, con calma y sin prisa. Cuando puedas, haces esto y esto. Production ready. Vale. Estos que tienen lo de energía. Bien, pues. Vamos a poner esto. Y de hecho, esto lo voy a cancelar porque sigo con el tema de que no me llegan los héroes. No tengo el de resucitar héroes, ¿verdad? No hay héroes muertos, vale. Production ready. Y esto ya está. Este que puedo anexionar, entonces voy a probar a hacer lo de pasarle este a el otro sitio. Entonces, como eso en teoría el turno que viene esto estaría corregido. Y esto me costó 100 también. Vale, era el sifón de energía, el que me estaba cascando eso de ahí. El resto se pueden hacer perfectamente con esto y con esto. O sea, con energía. Vale, y tú ibas a negociar con estos. ¿Tenemos ya? No tenemos. Pues nada, colócate por ahí. Y sin más. Esto es una vivienda PNJ. O sea que esto ya se puede convertir en ciudad. No, es al revés. Esto se puede convertir en ciudad y esto es la vivienda de los chabolistas. O sea que realmente no sería todo más sencillo si fuese a negociar con estos de aquí. Ay, qué mal lo hice. Bueno, más vale tarde que nunca. Problema. Problema. Bueno, nunca los vi en acción, así que vamos a ver qué hacen. Vale, tú eres de melee. Sí. Complicado esto. ¿Alguno pega a distancia? No. Vale, y ahí tienen voladoras. Complejo.
Venga, un poco de vida. Las naves de arriba tienen pinta de ser duras. Operations available. ¿Por qué subió esto? Pues no lo sé. Vale. Vale, estas naves son las que están subiendo a las demás atributos. Son débiles a rayo, eso me beneficia. Pero tienen habilidades para repararse también. Vale, esto está bastante guay. Y esto también podría ser interesante. 100%, 100%. 100% pero no lo afecta. 95. 80. Vale, pues probamos. Enemy subverted. Ah, eso es una efig. Vale, voy a seguir defendiendo. Fallen but not forgotten. Vale. Ah, no tengo más energía. Eso sí que fue un fallo importante. Vale, entonces tendría que moverme un poco porque no llego a esas. Bueno, poco a poco. Vale, no sé cómo funciona lo de la entropía. Entonces, la pregunta es, cuando le pegué a esto y dejó esto aquí, ¿esto qué es? Porque no sé cómo va.
enemy killed. Vale. Y como esto solo tengo el de tierra, ¿no? Sí. Vale. Devolver de golpe, por Dios. La estamos pegando muy duro. Hay que seguir. Enemy eliminated. Vale, eso me gustó. Y luego ahora podemos ir a pegar por ahí o ir a... Bueno, puedo tirar esto. Venga. Que sangre un poco. Eso me jode el vehículo. Ya no me acordaba de esos detalles. Detalles importantes. Uf, uf. Pero ahora no tienes armas ni nada. Buena liada. Muy buena liada. Muy, muy buena liada. Sin armas no puedo tirar esto, ¿no? Ya te han dejado atontado, ¿no? O algo. Y tú me imagino que también. Estáis los dos conmocionados. Vale, vale. O sea que no voy a poder hacer nada. Bueno, pues mateado. It is all part of the Oracle's plan. Bueno. We. Operations primed and ready. Vale, infiltrado ya estoy. Pues venga. Y esto, aceptar.
Es una decisión extraña, pero la voy a probar, por pura curiosidad. Y ahora regenera. Sí. Tengo que decidir entre regenerar o colocarme ahí. Pero bueno, después de mí le toca el amarillo. Así que entiendo que es medio seguro. Sector annexed. Vale, sector annexed. Pero el poder de la milicia no es suficiente para defenderme de esos pececitos. Happiness event in colony. Production ready. Production ready. Y ahora sé. Primero el de resurrección, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, aquí. Vale. Perfecto. Oye, tío, pero devuélveme la ciudad que era mía. Tengo que negociar para que me devuelva esto el aliado. A ver si no me pide mucho. Y si conseguimos eso, pues ya tenemos mucho hecho. Ya me imagino que pasaría. ¡Oh! Sobrevivió. Genial. Our most sacred and precious beings remain concealed behind a maze of sacrifices. These slumbering gods. Muy bien. ¿Cómo se llamaba? Galen, vale. Claro, es que no aparece todavía como propiedad de él. Ese es el problema. Absorbiendo esta colonia para tu imperio. No creo que sea para mi imperio. Eso me parece a mí que está mal redactado. Bueno, quedas ahí. Si este pilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, este pillaría 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 podría ser cualquier herramienta. Voy a pillar este.
Y este es que hace cosas raras, porque me deja anexionar. Me deja anexionar. Porque dice que tengo límite de 7, pero es que antes con 7 no me estabas dejando. Así que algo se me escapaba. O algo estaba haciendo mal esto. Pero bueno. Me pillo este de abajo que tiene un nodo de cosmita. Y al carajo. Y a ver qué pasa. Vale, ganado, 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 ganado. Empire task completed. Vale. Enemy operation detected. Según esto no me encontró la infiltración. Por tanto. Operations primed and ready. Si intentas tirar esto, correcto. Todavía no me lo deja hacer. Vale, pues todo va así. Production ready. Y esta colonia. Claro, es que ya tenía el color del otro. Ya está pillando ahí. Nada, lo mejor que podría hacer sería, como el señor Freddy, cuando acabe aquí, pasar de todo e ir corriendo por esta zona. O sacar al otro héroe e ir directamente a negociar con estos. Antes de que por aquí lleguen estos, que espero que tarden. Vale, a lo mejor debería, entre otras cosas, sacar el ejército aquí. Así como idea loca. Vale, voy a hacer un arca de estas. Un contemplador era. Sí. Un contemplador. Y como tengo poquísimos ataques a distancia, voy a hacer paladines y ver si consigo que suban de nivel. Vale. Ya veo por qué no podía hacer los buenos. Vale, la escala voy a hacer igual, pero luego haré estos dos y las tropas. Claro, es que es una vergüenza esto, tal y como lo estaba gestionando. Y a lo mejor. Y sin a lo mejor, debería hacer también esto antes. Vale, vamos a sacar el ejército de verdad, porque si no, no voy a haber hecho nada. Operations primed and ready. Pero si ya tengo amistad. Amistad o superior con una facción de NPCs. Y tengo estas dos que están en integración. No sé por qué aquí aparezco yo, pero aquí aparece Narangaoth. Bueno, imagino que es porque ellos pillaron la vivienda hasta que era mía. Bueno. Me estás diciendo que cuando el tío cayó, se desvinculó de la colonia. Tiene toda la pinta. Sí. Vale. Bueno, y ahora no tener el vehículo me lo han jodido bastante bien.
Ya lo haré. Vale. Eso mola. Vale, ahora que te tengo a ti, decíamos que os iba a mandar a negociar con la vivienda de NPCs de abajo y fuera. Así que a la vivienda esta. Aquí. Their intolerant weapons may tear our flesh apart, but our essence will remain to fuel the scions of prophecy. The wicked understand them not, but we will not be forgotten forever. We will hide until one is proven worthy to awaken our holy city. Someday we will walk with the Divine Legion, though deep are physical forms that dwell in the depths. In a Empire task completed. Puedo pillarlo aquí al norte, llega la cosmita. Sí. Y ahora la moral, ¿qué pasa aquí? Pasa que no tengo suficientes de moral, sin más. Entonces, tengo que montarme. Creo que una de estas. ¿Para qué me sirve esto? De todas formas, creo que me voy a cambiar este vehículo. Así que voy a tener que reajustar muchas cosas.
Vale, venga. Ah, sí. Total, estos ya tienen drenaje. Bueno, estos no tienen drenaje, pero son de consumir. Y... Pero si le pongo drenaje a estos también. Lo que pasa es que la bomba tampoco la voy a usar mucho. Bueno, da igual. Vamos a ir a lo barato. Lo dejo así simplemente. Y tiene puntos sin usar, entonces que le pongo vigilante. Vale. Y hay otra anomalía. Muy bien. A esto le da flotar, tal vez. ¿Qué tipo de movimiento tiene? Aquí.